Novena a Nuestra Señora del Rosario de Fátima, día 8. Virgen Santa, Madre de Dios y Madre Nuestra, pedir al Espíritu Santo la paz, la fuerza y la sabiduría que solo provienen de Dios. Padre Santo, bueno y justo, misericordioso, con quienes te abrimos decididamente el corazón, te rogamos que con tu amado Hijo nos concedas fuerza, paz y esperanza. Juntos vamos a hacer la oración que el ángel de la paz le enseñó a los pastorcitos en Fátima como reparación a su corazón eucarístico. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Novena a la Virgen, entonces, en este día 8, a la Virgen le pedimos: Santísima Madre, que en tu última aparición te diste a conocer como la Reina del Santísimo Rosario y en todas ellas encomendaste el rezo de esta devoción como el remedio más seguro y eficaz para todos los males y calamidades que nos afligen, tanto el alma como el cuerpo, así públicas como privadas, infunde en nuestras almas una profunda estima de los misterios de nuestra redención, que se conmemoran en el rezo del rosario, para así vivir siempre de sus frutos. Concédenos la gracia de ser siempre fieles a la práctica de rezarlo diariamente para honrarte a ti, acompañando los gozos, dolores y glorias, y así merecer tu maternal protección y asistencia en todos los momentos de la vida, pero especialmente en la hora de nuestra muerte. Juntos decimos: Dios te salve María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amado Espíritu Divino, viento sagrado que soplas renovando nuestra vida, te rogamos que sostengas y enciendas siempre nuestra fe en cada momento de nuestra vida y de la vida de las personas que amamos. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros. Corazón Eucarístico de Jesús Sacramentado, en vos confío, santos pastores de Fátima, intercedan por nosotros y por el mundo entero. Amén.